Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay protocolo en el mundo que proteja el terrorismo. Y en ese sentido, aunque algunos, incluido, como usted me menciona, el doctor de la calle, quieran defender la aplicación de esos protocolos, no es posible porque en el derecho internacional existen jerarquías. En el derecho internacional hay derechos fundamentales superiores a la aplicación de un protocolo que, como usted bien lo dice, implicaría dejar libres por 72 horas a los autores confesos de este acto terrorista en el cual ya murieron 22 cadetes, 22 inocentes.